Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas. Como siempre, les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación. Lo mejor en belleza, cultura y educación. Primicias, noticias, conciencia ambiental. Salud, gastronomía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales. Líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e inversión. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía. El programa empieza ya. De su revista Esencia. Hola amigos, bienvenidos a sus tardes positivas. Hoy lunes arrancando semana, una tarde lluviosa. Pero tengo aquí a nuestra invitada de hoy, a doña Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy amables. Sandra, usted pertenece a la Asociación de Gastronómica Costa Rica. Sí. Ok, cuéntanos un poquito más de quién es doña Sandra. Bueno, yo soy una mujer apasionada por el tema de turismo rural y rural comunitario. Uh-huh. Y eso para mí es fundamental, relacionarlo con temas de gastronomía, ¿verdad? Poner en valor realmente lo que son nuestras raíces, nuestra identidad y la autenticidad, y eso se refleja súper bien en el tema gastronómico. Todo lo que es la cocina, con las tradiciones culinarias y todos los insumos que han utilizado nuestras abuelas durante décadas, ¿verdad? Es un tema que lo veo completamente relacionado, ¿verdad? E incluso ya poniendo en valor la gastronomía en un nivel igual que la oferta turística. O sea, que la gastronomía puede llegar a ser en nuestro país un producto turístico con mucho más fuerza de lo que ya se ha venido impulsando durante algunas décadas. Hay mucha relación entonces con la parte gastronómica y la parte de turismo. Hay bastante relación. Sí, bastante relación. En años anteriores la gastronomía se veía como un servicio complementario al hospedaje. Sin embargo, desde hace varias décadas se viene trabajando fuertemente desde el nivel institucional, pero también desde la sociedad civil, ¿verdad? Tenemos chefs que han trabajado, incursionado en los temas de cómo agregar valor, cómo rescatar todas las tradiciones gastronómicas, culinarias de nuestros antepasados, que permitan entonces dar a conocer lo que comíamos nosotros hace mucho tiempo y compartir eso con los turistas. Ah, mira, ¿verdad? Qué interesante. Revalorizando el tema realmente de la gastronomía. Y eso permite perfectamente pensar a futuro, o ya sea se viene trabajando, de hecho, ya en rutas gastronómicas, ¿verdad? Que en Costa Rica no se tiene algo así como en otros países donde la gastronomía es el centro y alrededor de eso se organizan los tours y todo, ¿verdad? Nosotros estamos incursionando en eso. Y desde eso, desde la sociedad civil, como les decía antes, hay chefs, hay gastrónomos y asociaciones que han venido trabajando en eso. Y una de esas es gastronomía. Ok, doña Sandra, para que entendamos un poquito la relación del turismo con la gastronomía, bueno, estamos en vísperas de celebrar lo que es la gastronomía sostenible. Para que nuestra audiencia se enfoque lo que es gastronomía sostenible, ¿qué sería? La gastronomía sostenible es un enfoque integral. Ajá. Que relaciona insumos, la parte culinaria y todos los procedimientos de preparación, ¿verdad? Okay. Pero también tiene que ver con la sostenibilidad en la parte ambiental y con la sostenibilidad social y económica. Hay unas, digamos, lo que tiene que ver con insumos, la parte de producción y esto, que se trabaja y se tienen resultados mucho más en el corto plazo. Okay. La parte de la sostenibilidad económica de los empresarios es más de mediano y largo plazo, pero tiene que trabajarse. O sea, por eso es un enfoque integral. No se puede pensar solo
en una gastronomía saludable, sino es sostenible desde la parte cultural, la parte de identidad y la parte económica. Es una conexión entonces de varias procesos, decir, en la parte de la gastronomía. Exactamente. Por eso entonces vamos entonces a tu enfoque, que tu enfoque es de la parte rural, ¿okay? Sostenible dentro Sí, de la parte rural. de la ¿Okay? ruralidad. Contame un poquito de esa parte de la gastronomía. Bueno, en el área rural específicamente, pero igual lo tenemos en el área urbana, ¿verdad? Tenemos personas que realmente son señoras de la comunidad que tienen todo un conocimiento que se enriquece porque ellos tienen el conocimiento de la parte agrícola y eso fortalece la parte de la gastronomía, ¿verdad? Entonces, ahí nos hemos encontrado, por ejemplo, fincas que han logrado tener producción orgánica y esa producción la han enfocado y la han dirigido a ofertar producto gastronómico. Y eso se convierte al final en un producto turístico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dueño de la finca tiene la capacidad de atraer a un turista, un visitante, le muestra todo lo que es la parte productiva, le da las explicaciones de cada uno de los rubros que tiene sembrados, y eso también son los insumos de los platillos que luego van a degustar en Qué el mismo interesante. restaurante. Okay, doña Sandra, pero digamos, ¿cómo hacen ustedes como asociación para hacer ese estudio y decir, ok, ¿qué población es la que más tiene enfoque en la parte turística gastronómica? Ok, bueno, eso ya tiene que ver con trabajos, ya sea investigación o trabajos que se hacen directamente a nivel de la ruralidad, ¿verdad? Porque en esto hay que ir, hay que conocer a la oferta que existe, ¿verdad? También se ve la calidad de la oferta, el potencial de la oferta y se empieza a trabajar también, ya sea en la parte de gestión empresarial, generalmente va de la mano, la parte de gastronomía, la parte de fortalecer la oferta gastronómica, pero no solo fortalecerla en la cantidad de platillos, ¿verdad? Porque los locales ya tienen el conocimiento de la gastronomía realmente. Entonces eso es un gran avance respecto a otros servicios que a veces se brindan, ¿verdad? Y ese conocimiento no es que en su mayoría no lo han adquirido en academia, sino más bien desde su vivencia, su relación en la cocina con la abuela, su relación en la cocina con su mamá, en la finca con el abuelo. Y de eso hay muchas anécdotas de alguna gente, ¿verdad? Que dice, yo amo estar en la cocina y he hecho tales innovaciones en mis platillos. Porque yo recuerdo, por ejemplo, las conversaciones con mi abuelita, lo que ella me enseñaba, o recuerdo a mi abuelo cuando me llevaba a la finca de chiquitilla. Entonces, hay experiencias lindísimas de mujeres que te dicen, a mí me encanta la cocina porque los olores de la cocina, ¿verdad? ¿Alguna anécdota que a vos te ha marcado, digamos, en esa trayectoria que has tenido en contacto con esta comunidad? Sí. ¿Alguna anécdota que vos decís, mira, me marcó esa anécdota que... Sí, bueno, yo tengo varias, pero hay una señora, ¿verdad?, que se llama Doña Daisy, que esta señora, una vez hablando con ella me decía muy emocionada, ve, Doña Sandra, ella tiene hasta algunas limitaciones de la vista, ¿verdad?, pero ella no deja de cocinar, esa es su pasión, y entonces ella me decía, yo siempre cocino y cuando yo estoy cocinando esos olores, porque se despiertan todos los sentidos, ¿verdad?, en la Claro. gastronomía, entonces decía, cuando yo estoy cocinando y esos olores y esos colores, a mí me recuerdan la finca, cuando yo iba desde niña con mi abuelito y dice, yo tenía otras hermanas y ella no era la mayor, era de las menores, pero dice que ella siempre fue como muy allegada al abuelito y el abuelito se la llevaba a la finca de chiquitilla. Entonces ella dice que a ella le despertaba cuando ella cocinaba, esos recuerdos también le traían esos olores, esos sabores y le fascinaba hacer cocina riquísimo, ¿verdad? Pero le fascinaba hacer cosas que tuvieran muchos colores también.
Y ella decía, yo cuando me lo contaba, yo cerraba los ojos y yo me imaginaba también, ¿verdad? Porque cuando uno va al área rural y vas a una finca, empezás a reconocer ciertos olores Ciertos olores, que te son exactamente. muy agradables, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que más me impresiona es esa relación que se hace de algo que se aprendió desde niña alrededor de la cocina con sus abuelas o sus mamás o las tías, y que se trata de rescatar después para hacer una oferta que se comparte con un visitante o un turista, Ah, okay. ¿verdad? Eso es impresionante porque además el turista que viene a nuestro país lo que quiere buscar es realmente esa cocina que no solo es la del restaurante, sí, yo La disfrutan cocina mucho. típica, la tradicional Exactamente, costarricense. Y más exactamente. esa cocina en leña, que esa cocina en leña creo que Sí. quien no ha comido una olla de carne Ah, en una cocina de leña o unas tortillas recién palmeadas en una cocina de leña, creo que eso es delicioso, sí. delicioso. Y el turista lo disfruta un montón. Y en el área rural a veces ni siquiera están viendo la infraestructura, si tienen piso de cerámica, si puede ser tierra, puede ser un galerón, pero lo que atrae es eso, el ver la leña ardiendo, los colores de la leña en el fogón, esos olores que se despiertan. O sea, eso es lo que realmente le encanta al turista. Y eso se une también al nivel de atención tan positiva y tan real que tienen nuestros Sandra, y empresarios. a nivel país, hay potencia para ese tipo de turismo aquí en Costa Rica. Vamos a ver, yo voy a dar aquí una opinión completamente personal, ¿verdad? Porque yo he visto mucho, mucho potencial en muchas zonas, Okay. ¿verdad? Y cada zona a veces tiene de la misma receta su propia versión, porque a veces hasta los ingredientes, uno que otro ingrediente cambia Varía o el la forma de toquecito, cómo se ajá. hacía, ¿verdad? Entonces ya eso tiene otro sabor. Pero el tema está en que tenemos que articularlo. Ah, Tenemos okay. que articular, para que eso se convierta en un producto turístico, hay que articular la parte productiva, por eso decíamos al inicio que la gastronomía sostenible tiene un enfoque integral, ¿verdad? Okay. Porque viene la parte productiva, que eso al turista le gusta ir a conocerlo y aprender. La parte del procedimiento, cómo lo hace, cómo se prepara un platillo, cómo se prepara un pan dulce, todo ese tipo de cosas, al turista le gusta verlo y hacerlo. Y el otro tema es prepararlo y ya ponerlo en valor. Pero eso tenés que articularlo también porque yo puedo ir a una zona. Gracias a Dios, nosotros tenemos un país maravilloso. Entonces, por ejemplo, el área rural, yo puedo ir a una zona porque me dijeron que allá están los mejores postres hechos con frutas de mora y todo esto que hay en la zona, por ejemplo, en Los Santos. Pero ¿qué sucede? Que yo ahí puedo llegar y disfruto del río, Ah, puedo okay. llegar y hacer una cabalgata, puedo llegar y hay observación de aves. Entonces hay muchas cosas que yo puedo hacer en una misma zona. Que todo va de la mano. Todo va de la mano. Por eso es que Okay. hay que darse la tarea de articularlo. Nosotros no tenemos como en Europa, algunos países de Europa, grandes viñedos para decir, vamos a llevarlos a hacer un tour. Bueno, aunque hay una zona ya donde se está sembrando uva y haciendo vino, ¿verdad? También, sí, Sí. la uchuva. ¿Verdad? Que ahora, creo que es en la parte de Los Santos, Ajá. que están, se está poniendo vino de uchuva y es un boom, ahora es un boom Sí, eso, sí, ¿verdad? sí. Ahora, si logramos integrar toda esa parte, entonces eso se convierte en un producto turístico. Y el elemento gastronómico ahí puede ser, es fundamental, Ah, ok. ¿verdad? Pero puede todavía resaltarse más, porque todo podría girar, o la mayor parte de ese tour o de ese paquete que se venda puede girar alrededor de la gastronomía. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la finca San Francisco de Asís, que está también en Los Santos, que esta es una finca en San Marcos de Tarrazú, es una finca que tiene producción orgánica y también ellos preparan sus alimentos con base a los insumos que tienen en la finca, ¿verdad? Okay. Pero parte también de ese recorrido de ir a ese restaurante es poder conocer qué es lo que hay en la finca. Y la Okay. dueña es maravillosa, dueña de. ¿Cómo enfocamos a un dueño de restaurante a esa parte de absorber ese turismo rural?
Yo creo que ya hay iniciativas muy interesantes en este país, en varias zonas. En Los Santos hay varios restaurantes y en otras zonas como el Poás y ese lado también, donde ya la gente, también en Monteverde, la gente ha entendido, por ejemplo, que la posibilidad que tienen de hacer un huerto, por ejemplo, orgánico, les da un plus adicional al atractivo que ya tienen en un hospedaje o en una zona que está ubicado en cierta zona. Entonces, ¿qué sucede? Que el turista que está ahí tiene la posibilidad de ir a conocer ese huerto, verlo y tomar los insumos de ahí para poder, por ejemplo, Okay, creo que vamos. hacer su ensalada. Okay, creo que. Bienvenidos al primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. Viva con nosotros este emocionante evento. Sea parte de las últimas tendencias enfocadas a conceptos de formulación, materias primas, buenas prácticas de manufactura, análisis de principios activos, conductas sostenibles, promoción del negocio y propuestas de valor de la cosmética natural. Un espacio para el intercambio del conocimiento, conferencias magistrales y exposición de los principales proveedores del mercado. El Congreso de Cosmética Natural es la oportunidad única para aprender, conectar y transformar su enfoque de negocio en cosmética natural. Sea parte de este congreso y lleve su negocio a otro nivel. Conecte con expertos de la industria y comparta experiencias con entusiastas de la belleza. Únase a la innovación de la belleza consciente en el primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. No se pierda esta oportunidad única de explorar la belleza natural y conectarse con una comunidad apasionada. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren. El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento. Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE, sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental. Hola amigos, y estamos de vuelta otra vez aquí en Tardes Positivas con doña Sandra con un interesante tema de la gastronomía sostenible. Y nos contabas, digamos, de todos esos encadenamientos que hacen en la parte del turismo rural. Ok, estábamos de los dueños de negocio, ¿cómo pueden hacer que ese turismo rural sea más potencializado a nivel de país? Bueno, yo les decía esas experiencias que existen ya, por ejemplo, de que se han montado las mismas huertas orgánicas, ¿verdad? El turista lo que hace es que llega a la zona, llega al restaurante, o llega al hospedaje y va y ve, se le muestra la huerta y ellos, por ejemplo, pueden prepararse la ensalada, ellos escogen qué es lo que quieren tener en su ensalada, lo cortan y eso para el turista es una cosa maravillosa. Porque al fin y al cabo lo que nosotros vendemos como país en el turismo rural y rural comunitario en general en toda la oferta turística son experiencias. Entonces eso va más allá de sentarme yo en una mesa a recibir un buen plato de comida, ¿verdad? Que siempre lo voy a saborear, pero va más allá de eso. O de un buen hospedaje. ¿Por qué? Porque el turista que viene a nuestro país lo que quiere es hacer,
O sea, él quiere conocer, pero él quiere hacer, él quiere ver. Él quiere tocar, él quiere, digamos, si tenemos, si hacemos una pizza a la leña, él quiere amasar y Amasa. meter esa masa a la leña para ver cómo Exactamente, sale. sí. Esa es la experiencia que ustedes enfocan, digamos, al turista. Exactamente. Entonces, la gastronomía da para muchísimo, ¿verdad? Yo he conocido experiencias contadas también por los mismos empresarios, pero también he visto cosas tan lindas como por ejemplo, un turista que vino de Estados Unidos y lo llevaron a la finca a arrancar una yuca. Y él llegó y arrancó la yuca y cuando terminó se puso a llorar. Y entonces la señora se asustó porque ella dijo, uy, pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué le pasó? Y entonces resulta que el muchacho lo que le decía es que él se recordaba de su abuelito. El muchacho tiene años de vivir en Estados Unidos, ya es norteamericano, pero sus raíces son de salvadoreñas. Entonces, Okay. cuando él hizo eso, él se acordó de la cuando él iba con el abuelito. Entonces, hay muchas cosas que están muy relacionadas con los sentimientos del turista que pueden aprovecharse, ¿verdad? Que pueden realmente hacer ese conecte entre la oferta y la demanda. Pero igual, bueno, usted es chef, usted sabe mucho más de eso que yo, pero yo sí creo y estoy convencida de que la gastronomía da para tanto. ¿Por qué? Porque te despierta todos los sentidos. Y en el área rural eso se puede revalorizar, porque como le decía yo anteriormente, el conocimiento está. Lo que hay que hacer a veces es perfeccionar algunas cositas o agregar algunas cosas que ellos aprendan, pero que lo que hacen es ya poner en valor el conocimiento que ellos tienen. Y también estas cocineras ¿verdad? En su mayoría son cocineras, aunque sí nos hemos encontrado algunas chefs en el área rural, ellos están abiertas a innovar. Entonces, como que te agarran en el aire, cuando los capacitan, te agarran en el aire lo que les están diciendo y empiezan a hacer Son cambios muy en sus creativos, recetas. son Son muy muy creativos, creativos. son Que muy eso creo que creativos. es lo que necesita ahorita la gastronomía, Sí, esa creatividad, digamos, sí. de la gente. Sandra, ¿y hay actividades organizadas por la asociación para promover estos tipos de iniciativas? Sí. Bueno, nosotros de hecho ahorita en el marco de la celebración de la gastronomía saludable y sostenible, se va a hacer todo un encuentro académico con la Universidad de Costa Rica, a los cuales están invitados todos los que quieran participar, donde se van a tener varias charlas, un intercambio regional con una chef súper reconocida a nivel de Latinoamérica. Y tenemos unas charlas que tienen que ver con el tema de gastronomía. Esta chef también escribe y hace literatura, poesía, entonces ya va a presentar un libro también y una investigación. Hay varios eventos que están muy relacionados incluso con temas de investigación, por ejemplo, de semillas, ¿verdad? De Entonces, sí, semillas. de semillas. Mira qué Entonces, interesante. sí, entonces es como tenemos, digamos, para todos los gustos, y es un encuentro académico, pero que está muy centrado también en lo que sucede actualmente. ¿Dónde se va a realizar ese evento, Sandra? Este es en la Escuela de Nutrición, en la UCR, Ah, okay. en el marco de un convenio que precisamente llevó a cabo la Asociación Gastronómica Costa Rica con la UCR y una universidad de Guatemala. ¿Qué día van a ser? Ay, es que ese sí no me Creo que acuerdo, 18, me imagino que es 18. es que no me Igual, acuerdo si era visítenos 28. ustedes en nuestras páginas de Revista Esencia. Ahí va a estar toda la información. Igual lo vamos a pasar en el cintillo para que ustedes se comuniquen con Gastronómica Costa Rica para que les den toda la información. Sandra, una preguntita. ¿Qué beneficios, digamos, vos en tu experiencia, qué beneficios ha traído todo esta temática del turismo rural? Yo siempre relaciono el turismo rural con la posibilidad de dinamizar la economía local y ir generando desarrollo económico local en las comunidades rurales. ¿Por qué?
porque el turismo no es una oferta, como decíamos antes, solo hospedaje y alimentación, okay, sino que va más allá de eso. Hay muchas, por ejemplo, en el tema de gastronomía, hay muchos proveedores que son locales en el área rural, y también hay muchas articulaciones de actividades económicas que están ligadas de alguna manera a la gastronomía o y que pasan a ser parte de un producto turístico en una zona. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, una lechería, ¿verdad? Eso puede ser que alguien tiene un lindo hospedaje en una zona, pero no tiene, tiene el hospedaje y un río, por decir algo. Okay. Pero bueno, si ya mi vecino tiene una lechería, yo me articulo con él y ya ahí no solo voy a ver cómo se ordeña la vaca, sino que voy a, me enseñan cómo hacer queso o cómo hacen ellos el queso. Mira. Entonces ya ahí, y ese señor que muchas veces hace quesos, que ya los tiene, son quesos pasteurizados y todo, él los vende a los mismos turistas o a los visitantes que lleguen, ¿verdad? Entonces, en para brindar un servicio turístico, hacia atrás hay muchas articulaciones a nivel local, y la gastronomía siempre cruza todo. Y de hecho, bueno, la gastronomía, muchos insumos son locales, ¿verdad? Que lo venden productores. Y eso es lo que se, también se quiere fortalecer desde la asociación, que esos proveedores locales se conviertan en proveedores de restaurantes, de ofertas turísticas que están relacionadas también con gastronomía. Siempre donde hay un hospedaje tiene que haber alimentación. Digamos, ayudas digamos, a nivel gobierno, ustedes, o tienen algún encadenamiento, digamos, con alguna institución del gobierno para hacer todas esas actividades, o todos esos encadenamientos. Como gastronómica. Como gastronómica. Sí. Bueno, lo que más bien se está trabajando son alianzas, a través de alianzas, okay, y coordinaciones, ¿verdad? Entonces, algunas con instituciones públicas, incluso como esto de la universidad, que ya es un paso muy importante porque esto es una actividad a nivel regional. Después también con otras fundaciones y algunas organizaciones de la sociedad civil, aparte todos los aportes que están dando los chefs que forman parte de la asociación, ¿verdad? Y que realmente están dinamizando todo este tema. Ah, okay. Quiero hacer aquí una pausa y saludar a toda esta gente que nos está conectando. Tengo a Luis Bravo. Luis, muchísimas gracias por estar siempre en sintonía con Tardes Positivas. A don Alejandro Madrigal, que es el presidente de Gastronómica Costa Rica. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Evelyn Castillo y a doña Ana Cecilia López por estar con nosotros. Sandra, algo que ya para finalizar, algo que querrás decirle a nuestra audiencia en esta víspera de la gastronomía sostenible. Sí, bueno, yo diría que todos, bueno, los que están conectados es porque de una u otra manera están relacionados con el tema, ¿verdad? Y que todos deberíamos hacer un aporte en el sentido de dar apoyo a esas iniciativas muchas veces pequeñas, pero que tienen un buen potencial. Y que la gastronomía casi que es un compromiso de todos los que queremos ver este país en mejores condiciones, desde la parte del turismo, y la parte de las pequeñas empresas. La gastronomía hay que revalorizarla. Okay. Y esa revalorización pasa por ponerla en valor. Es como reposicionarla poniéndola en valor. ¿Y qué quiero decir yo cuando digo ponerla en valor? Bueno, agregarle algunas pequeñas cosas que la hagan florecer, porque ya está, ya existe. Okay. Se reconoce la buena cuchara en los diferentes restaurantes, en la misma área rural, ¿verdad? La calidad es buena, entonces lo que necesitamos es dar a conocer eso y articularlo. Yo sí creo que la articulación hay que fortalecerla para poder fortalecer a los que producen, a los que consumen y también a los que están relacionando esta gastronomía con otras ofertas turísticas. Ok, perfecto. Igual ahí nuestra producción va a pasar el cintillo de doña Sandra
para que si que tienen información para el evento que vamos a, se va a tener ahora en la UCR, ¿verdad? Uh-huh. Okay, en la UCR, la llamen a ella y pongan toda la información que ustedes quieren tener. Sandra, verdad, muchísimas gracias. Un tema que yo creo que es demasiado interesante y hay tela de dónde cortar con este, con sí, este tema, ¿verdad? Sí. ¿Dónde te pueden contactar? ¿A qué teléfonos te pueden contactar? 8341-3387 por WhatsApp. Yo no contesto inmediatamente mensajes, pero sí los responderé. Ok, perfecto. Entonces ya saben, ahí está doña Sandra para cualquier información, para cualquier proyecto que ustedes tengan sobre turismo rural, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre gastronomía sostenible. Aquí está ella, o si no, está la Asociación de Gastronomía Costarricense. Nos vemos la próxima semana con un interesante tema. Gracias por estar siempre en contacto con Tardes Positivas, aquí por su revista Esencia. Quien les habló, el chef Roberto Palacios. Los veo en una próxima.